Muy bien, estamos ya en abril y el fuerte aumento de gas ha sentido el bolsillo de los trabajadores. ¿Mucho aumento, señora? Ya no sé, porque hoy no me llegó la boleta, entonces vengo a ver si me la dan. ¿Qué opina del aumento? ¿Qué vos opino del aumento? Que es una vergüenza. Es una vergüenza, no te llega la boleta. Llega fin de mes y estás con el corazón en la boca, no sabes si prender, ahora que va a llegar el invierno, si prender la estufa, no prender la estufa, que no prender el horno, es vergonzoso. Jamás en mi vida sufrí esto. Casi un 60%. 60%. No sé lo que me va a venir ahora, no tengo idea. ¿Usted tiene cocina, señora? Sí. ¿La usa mucho? No, soy yo sola. ¿Cómo puedo usar? Mira, yo como al mediodía nada más. Porque el doctor me dice que tiene que comer muy poquito porque sufro del... Y a la noche tomo un vaso de leche o un vaso de yogur. Así que de noche no cocino. Y la boleta viene... La boleta viene bastante, como la luz también. Muy bien, señora, ¿qué tal? Buenos días, señora. El aumento, ¿esto sufren? Y sí, todos sufrimos el aumento porque... yo uso mucho la... Bueno, ahora ya empieza el invierno, el frío, uso mucho la estufa, la cocina. Termotanque. Tengo 6 chicos, termotanque. ¿6 chicos? Sí, todo conmigo. Triste, ¿no? Sí, la verdad que sí. La factura y es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque por ahí no llegás para pagar, no sabes cómo hacer. Y encima de todo no te mandan la factura. Tenés que venir a buscar o entrar por internet para ver cuánto es lo que tenés que pagar. Con todo el problema que yo... Sí, la verdad que sí. ¿Usted viene a buscar la boleta? Vengo a buscar la boleta. Hace un año prácticamente que no me llega la boleta. Reclamo, pero es como no hacer nada. No vale la pena. Sinceramente no vale la pena. Y yo por internet no sé buscar porque no, en primer lugar no lo sé manejar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. De esta manera entonces la gente se expresa ante la suba, otro tarifazo más de un elemento importante.